la historia se escribió así. 10 de octubre de 1864, derrocan a Pepillo Salcedo. Un día como hoy en 1864, el general Gaspar Polanco y otros líderes restauradores derrocaron al presidente provisional José Antonio Salcedo. A Pepillo Salcedo se le acusaba de dos errores graves, el primero de los cuales había sido la mala conducción de las negociaciones de paz con la parte española, representada por la Gándara. La otra y más grave acusación fue promover a Buenaventura Báez como candidato a la presidencia, habiendo apoyado este desde el exilio la anexión de la República. Estos errores resultarían fatales para Salcedo, pues luego sería fusilado después de haber sido derrocado un día como hoy. Eso sucedió hace ya mucho tiempo, pero para que no se olvide, lo recordamos un día como hoy, porque la historia se escribió así.